pues el hecho de uno ser desplazado, por ser indígena, por ser campesino, por ser una serie de cosas, se vulneran todos los derechos y todo mundo pasa por encima de estas personas. El problema que tenemos nosotros aquí es más grave incluso que haber dejado nuestro país. Porque ser refugiado en el Ecuador es ser nada. Nosotros no nos hemos desplazado porque hemos querido desplazarnos, sino por salvar nuestra vida. La Agencia de Cooperación Internacional Consejería en Proyectos, PCS, con el apoyo de ICO Kirkenat, decidió reconstruir de forma colectiva las condiciones que han afrontado cientos de desarraigados en Colombia, Ecuador y Perú a través del registro gráfico y testimonial de sus vivencias. Lo hizo a través de la cartografía social, un método de investigación que les permitió plasmar con sus propias manos la compleja condición de desplazamiento, de refugio o de resistencia a que han sido sometidos. La cartografía fue un poco recordar cómo esta metodología acerca realidades, acerca situaciones y genera muchas solidaridades. Nos da la concepción de la importancia que tienen las personas en el territorio y cómo lo componen y cómo le da vida a ese espacio. Este va a ser el primer taller de cartografía social. Estamos en Colombia. Tenemos el desafío de hacer una cartografía nacional. Estamos allá en los Montes de María. Hemos iniciado un ejercicio con 50 participantes, hombres y mujeres. Dibuje los grupos poblacionales o comunidades que históricamente han habitado la región. Identificando los puntos más importantes de los recursos naturales que hay en Colombia, asociados al tema de la inversión extranjera e igualmente asociados al mapa del conflicto armado interno en Colombia. Un conflicto que ha obligado a más de 4 millones de personas a abandonar sus tierras, en las que grupos armados, empresarios, terratenientes y narcotraficantes han puesto sus intereses económicos o estratégicos. Donde hay desplazamiento, hay violación de los derechos humanos, hay violación al derecho internacional humanitario. El caso del sur de Bolívar, que como lo podemos ver, tiene todos los actores armados, ¿no? Que de una u otra forma han generado desplazamiento, pero que ese desplazamiento se agudiza más a partir del 97 y 98, cuando empezaron a ver las incursiones de los paramilitares, ¿no? Empezaron con la masacre, ¿cierto? Desde 1982, el mundo conoció de este capítulo oscuro de la historia de Colombia que registraba el asesinato de decenas y decenas de personas como una estrategia de intimidación de los entonces crecientes grupos paramilitares. En principio, sus blancos eran poblaciones bajo el control territorial de guerrilleros en regiones como Urabá, Magdalena Medio y Meta. Pues hubo la masacre de Segovia en 1988, que es uno de los primeros sucesos fuertes que encontramos. Masacres como las del Golazo, después de la Chinita. Honduras y la Negra en 1988. La masacre de 1994 del Aro de Nituango. El suceso de Yarumal. Identificamos que hubo masacre, por ejemplo, en Colosó. Hubo masacre en Chipilín. Hubo masacre, la famosa masacre del Salado y Chengue. Sabemos que el río Magdalena como tal, sí, es el que tiene la cantidad de muertos, el río Cauca es el que tiene la cantidad de muertos allí. La masacre de La Gabarra en 1999, en Tibú, las dos grandes masacres de 1999 y 2000, en el Tarra, que es el corazón del Catatumbo. ¿Cuántas masacres han habido? Más de 6 masacres aquí en la región, en el Catatumbo. En la región del Catatumbo, en los años 99 en adelante, con la arremetida paramilitar,
destruyó el tejido social. Ganando prácticamente con nosotros de aquí, porque imagínense cada masacre cuánta gente nos ha matado. La gente se desplazó, los líderes fueron asesinados, acabando con las organizaciones de mujeres, las organizaciones campesinas, las cooperativas. Con la consolidación de las estructuras paramilitares y el crecimiento de los carteles de narcotraficantes, hechos similares se extendieron por buena parte del territorio nacional, al punto de que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación registró 2.505 masacres ocurridas entre 1982 y 2007. El saldo fue de 14.660 víctimas, en su mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes. Veíamos eso, pero vemos también cómo la fuerza pública es generadora también de esos desplazamientos y esa violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los participantes del taller registraron lo que investigaciones y posteriores confesiones de combatientes desmovilizados ya probaron. Tras muchos de estos hechos, hubo complicidad y participación de agentes del Estado. Y nos hemos dado de cuenta pues que siempre donde hay paramilitares está la presencia del ejército y hay masacres por doquier, desapariciones. Les pido perdón a nombre del Estado. Hasta 2011, varias sentencias habían condenado al Estado colombiano a indemnizar a las víctimas que sobrevivieron a estas masacres debido a la participación activa de agentes del Estado o por negligencia al no evitar su ocurrencia. Acepto como presidente de Colombia la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980 y 1990. Pese a la barbarie de estas acciones, hubo quienes decidieron resistir a la arremetida de guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado. Como es el caso de algunos resguardos indígenas del municipio de Natagaima, algunos resguardos indígenas de Coyaima, algunos resguardos indígenas de Chaparral, en el Cañón de las Hermosas. Yo comenzaría hablando con los barí, aquí en el Catatumbo Bajo, que ha sido una resistencia de más de 500 años. En el sur de Bolívar hubieron corregimientos o veredas que las quemaron hasta 7 veces y la gente volvió y construyó las casas, ¿cierto? Porque ya tenía pues como ese sentido de que no nos vamos a ir, vamos a resistir y vamos a permanecer en el territorio. Pero algunos que se atrevieron a permanecer en sus tierras se enfrentaron a otra forma de persecución, el confinamiento de sus comunidades. Como la gente no se desplazó masivamente en este territorio, que esa era la idea, entonces vienen los bloqueos económicos, los bloqueos alimentarios. Por eso, quienes resistieron o tras su desplazamiento han retornado, han conformado consejos comunitarios, guardias indígenas y organizaciones campesinas. Estamos articulando trabajo con otras regiones, estamos constituyéndonos en asociaciones de juntas comunales, en organizaciones de mujeres, estamos organizando la población joven. Estamos también trabajando con proyectos productivos y con esto fortaleciendo la economía solidaria. Algunos de estos procesos organizativos cuentan con el apoyo y fortalecimiento de la cooperación internacional a través de agencias como PCS, que aportan al desarrollo de los planes de vida de estas comunidades. Y es desde allí, desde ese acompañamiento internacional, cómo logran ellos visibilizar su problema y cómo ese acompañamiento internacional permite en los territorios continuar resistiendo y continuar optando por una forma de vida. Allí, donde las presiones aún continúan, donde los muertos y los campesinos que siguen siendo sacados por la fuerza se cuentan por miles, existen tierras productivas y con valiosos recursos naturales. Han descubierto unas minas que llaman de coltán. En La Guajira se han explotado más de 100.000 hectáreas de carbón. Esto se ha causado un desplazamiento importante con los guayú. Aquí también tenemos el gran desafío de la pesca industrial, porque el área territorial culturalmente se ha manejado todo esto para la supervivencia de la gente. En la región de Tibur, Catatumbo Bajo, lo que es la zona de la Gabarra, hay grandes yacimientos de carbón a cielo abierto. Sobre las huellas de la barbarie, se han abierto paso iniciativas económicas a gran escala, nacionales y transnacionales, conocidas como megaproyectos.
son planes de minería, de agroindustria y de generación eléctrica, entre otros, que han desencadenado una de las peores crisis humanitarias de la historia del continente por cuenta del desplazamiento y el despojo. La cartografía social así lo demuestra. Ahí donde dice uno qué casualidades de la vida, ¿no? 6 años de incursión paramilitar, de despojo, desplazamiento, y en el 2004 cuando se hace la desmovilización, en los primeros meses de 2005 comienzan a llegar las empresas petroleras. Así como el sur de Cesar está, el Cesar está concesionado para el carbón, estos están concesionados para la minería de oro. Igual Santander. Dentro de los índices de desplazamiento tenemos los megaproyectos de minería, la expansión del puerto de Buenaventura, la zona petrolera, la palma aceitera, también dentro de este territorio la caña para el agrocombustible. Además de eso, también los cultivos de uso ilícito que se han agravado en todo el Andén Pacífico y que hoy se han convertido en una situación grave. Esto también significa la pérdida de la seguridad alimentaria, pero también la contaminación ambiental que va a ocasionar toda esa explotación minera. Acá en Urabá, la interconexión vial que hace parte del Plan IRSA. Aquí tenemos el puerto de Urabá, tenemos el cultivo extensivo de palma y aceite, tenemos la extracción petrolera. En esa zona más abajo, en el Quindío Risaralda, tenemos la extracción de oro y las microcentrales y los proyectos energéticos que han venido explorando en esa parte de Antioquia cantidades de comunidades campesinas, lo mismo que en esta región. Otro de los factores también, digámoslo, no de desplazamiento, pero que sí afecta a la seguridad alimentaria de las comunidades y que ha desplazado históricamente el campesinado, es la extensión ganadera. Vemos cómo todo el Magdalena Medio, que antes fue una zona de reserva campesina, pero también fue históricamente una zona de producción de alimentos, hoy toda esta hambrada del Magdalena Medio es una zona ganadera. El gran proyecto, el proyecto internacional en esta esquina es el puerto internacional, que es un gran canal seco que inicialmente iba desde Turbo hasta el río, hasta Truando en el Pacífico, y al lado un oleoducto, porque en Urabá hay 3 sitios estratégicos para petróleo, que son en Necoclí, en Currulao y en Carepa. Ese puerto va a estar conectado a Venezuela por algo que ya Álvaro Uribe dejó firmado, que es la Transversal de las Américas, que va desde Turbo hasta La Guajira y luego a Venezuela. Y el otro proceso es la Panamericana, que va hasta, obviamente, hasta el puerto y que conecta a Argentina. En el Valle del Cauca, por los megaproyectos de eucalipto, pino y las vías que comunica el centro del país con el Océano Pacífico. En el Cauca vemos a varias extensiones, 350 extensiones con el Cauca y el Valle de cultivos de caña de azúcar, que son en manos de 7 megaproyectos. En Nariño estamos mirando lo de la palma africana, igualmente que los otros departamentos, la minería. Y el Putumayo, la minería y la zona petrolífica, que son los megaproyectos que están desplazando a la cantidad de gente. Y muchos de quienes emprenden este difícil viaje en condiciones de desplazamiento se enfrentan a las dificultades propias de lugares desconocidos, hostiles y con pocas oportunidades. Pues el hecho de uno ser desplazado por ser indígena, por ser campesino, por una serie de cosas, se vulneran todos los derechos y todo el mundo pasa por encima de estas personas. A la gente desplazada se le ve como basura. Los desplazados afean, estorban y huelen mal. Es así de sencillo. Asumen una nueva vida en los barrios marginales y las zonas periféricas de poblaciones y ciudades como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Medellín, Bogotá, Soacha, Villavicencio, Neiva o Florencia, entre muchas otras. Nuestras ciudades no están preparadas para recibir a la gente que llega, entonces la gente que llega se acomoda en condiciones terribles. El pobre o el desplazado echa para donde más o menos pueda encontrar calor humano, porque las zonas ricas pues son despreciados. Y desde allí, los desarraigados aguardan el cumplimiento de las políticas nacionales que les facilite el retorno. Esperan que se adopten modelos de desarrollo que no antepongan los intereses económicos en detrimento de la construcción territorial de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Pero lo más importante es que la reconstrucción del tejido social se da a partir de la propia organización
de las comunidades de base con el acompañamiento internacional que ha sido posible mediante la denuncia, mediante la resistencia, que se pueda hacer verdaderamente una cartografía social para la visibilización, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, de esta tragedia humanitaria que, según los registros, lleva 4.500.000 desplazados en Colombia. Este es el segundo taller de cartografía social. Estamos en Ecuador y en Ecuador vamos a trabajar con población colombiana en situación de refugio. Allí viene gente de Esmeraldas, de Sucumbíos y la población Agua, que se está ubicada en Lita. Las personas que están aquí en el taller son organizaciones que trabajan con refugiados, personas refugiadas o desplazadas por el conflicto armado y personas ecuatorianas también afectadas por el desplazamiento interno. Estamos realizando este trabajo básicamente para identificar todo este tipo de actores que nos han obligado a salir de nuestro país. Históricamente, unos y otros han traspasado por diversas razones esta frontera de 586 kilómetros, pero desde el 2000, el número de colombianos en Ecuador aumentó drásticamente. La mayoría huye de la escalada de violencia y los conflictos sociales provocados por la lucha entre distintos sectores por el control territorial del sur de Colombia. La guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares y los militares que prácticamente trabajaban en llavería. Los conflictos son por el cultivo ilícito, lo que es la coca. Por ese motivo, los grupos subversivos están en las comunidades, presionando, haciendo sus pilatunas, matando, qué sé yo, a mis tres hermanos, a mi esposo, a un tío y a un primo que secuestraron. El otro motivo es que los grupos subversivos obligan a la comunidad Agua a que les pasen lo que es la mercadería, el armamento y lo que es la munición. Hablaron con los radios y ya dispararon. Ahí le mataron a mi hermano. Usted sabe que hay gente que trabaja para uno, trabaja para el otro. En veces hay dinero para uno. Entonces, ¿qué viene? Vienen acabando con las familias enteras. Cuando nosotros llegamos, él estaba acabándose de morir, desestresándose el cuerpo. Al otro día le sepultamos y ellos andaban rondándonos a nosotros. Entonces, por eso la comunidad Agua dice, no, aquí lo que pasa es que tenemos que irnos. Yo a las 2 de la mañana salí. Salimos con mis dos hermanos pequeños y mi hermano. Usted sabe que la comunidad Agua viene en familia entera, entonces se desplaza. Pero le cuento que es muy difícil caminar sin saber para dónde. Es un rumbo muy largo. Hay una presión constante. El conflicto en estas regiones también ha generado la quiebra de campesinos y comerciantes que buscan en Ecuador una salida a esos problemas económicos. El gobierno poco o nada hizo para que estos sectores de donde nosotros salimos, nuestra economía fluctuara, no hay vías de acceso, no hay comercialización de los productos. También es un problema lo que es la fumigación, que también acaba con todo lo que es la vegetación. La tierra queda árida ya de no sembrar nada. Entonces la gente también de todo eso sabe. Ecuador es el primer receptor de población colombiana que huye del país por su proximidad a zonas afectadas por el conflicto y la facilidad que ofrecen decenas de pasos fronterizos poco vigilados. Por Humichaca, a los lados de Nariño, Tumaco, San Lorenzo, San Miguel, y como hay un gran río que nos divide, pues también ellos son partes viables para que las personas se trasladen hacia Ecuador. Por lo general, llegan a las provincias fronterizas y ciudades económicamente activas como Quito, Guayaquil y Ambato. Vemos que las personas que vienen de frontera se quedan cerca de la frontera. Vemos que en lugares como Sucumbíos, como Lago Agrio, como Esmeraldas, ya personas que vienen de Medellín, de Cali, Barranquilla, siempre buscan las ciudades.
Llegan unos a los albergues, otros llegamos a algún lugar como una iglesia cristiana. Los de menos capacidad económica llegan a barrios populares donde hay a veces carencia de servicios, ¿sí? Y donde las relaciones con el entorno, con la comunidad ecuatoriana, son muy difíciles. Nos traten de guerrilleros, de narcotraficantes, de prostitutas, que somos personas que venimos a hacer daño al país donde, en el cual nos encontramos. Se le percibe al colombiano como delincuente en potencia, o sea, problema en potencia, y hacen todo lo posible por evitar al máximo la relación con los colombianos. El refugiado en el Ecuador no vale nada. Como sabe la gente del Ecuador, que la gente colombiana es trabajadora, de arranque, entonces a la gente colombiana siempre nos buscan, aunque sí nos explotan. Generalmente en las ciudades los colombianos, hombres, trabajan en construcción, panaderías. Las mujeres vienen trabajo doméstico, también en panaderías. Me vine por la situación económica igual en Colombia. Aquí llevo ya prácticamente 10 años. Hay mucho restaurante colombiano. Aparte, hay colombianos aquí que ya tienen fabriquitas de camisetas, de jeans, de textiles. Ecuador sí me ha tratado a la vez bien, porque imagínate recibir tanto colombiano aquí en un país tan pequeño como es Ecuador. Hay otros que fabrican calzado, estilistas, pues cantidades. Hay talleres que también son de colombianos, talleres de mecánica, talleres de motos, bueno. Yo fui comerciante en Colombia, pero nos acaban corriendo, o sea, como peor que ladrones, eso es. Entonces aquí igual también están poniendo las reglas igual que en Colombia. Pero igual uno se tiene por sus hijos y todo que recurrir a lo que sea, pero de bien, ajá. Otros son conductores que ya por su estatus de refugio, pues les han dado el trabajo de conductores. Me demoré bastantísimo en buscar trabajo. Hay oportunidades, hay fuentes de trabajo. La gente es igual de berraca en Lago Agrio, en Esmeraldas, en Sucumbíes, donde sean. Pero si no nos dan las herramientas para trabajar, si no nos permiten estar tranquilos en este país, no vamos a poder hacer nada. Más que todo es por los documentos. Piden mucho documento para el colombiano. El desconocimiento de las normas internas, sumado a la desconfianza hacia las instituciones, hace que la mayoría de colombianos que huyen hacia Ecuador no legalicen su estancia o lo hagan de forma tardía. Yo personalmente pasé aquí casi 3 años indocumentado, sin saber qué era el proceso de refugio. El incremento de personas que solicitaban refugio y los trámites como refugiados hechos por colombianos que no eran realmente víctimas del conflicto hizo que Ecuador endureciera las políticas y restringiera las condiciones de permanencia en el país. El trámite que vienen a hacer los compatriotas colombianos es el trámite de solicitantes de refugio y otros que ya son reconocidos como refugiados hacer la renovación de su carnet de refugiado. Con un carnet de solicitud de refugio no puede hacer nada más que transitar por el país. Y a las personas que son ya reconocidas como refugiados, pues tienen el gran problema de que ese documento no es válido para el seguro social, no es válido para la salud, les ponen dificultades. Se nos niega completamente el derecho a nosotros tener el derecho a abrir una cuenta, tener el derecho a hacer un préstamo bancario, una licencia para conducir, no tenemos derecho a una licencia. Nos sirve para que la policía, migración, no nos detenga, no nos pongan problema por estar ilegales. De resto, difícilmente sirve para otras cosas, ¿no? La enorme alegría que es para Ecuador recibir la visita del presidente de Colombia. Visitar cada rincón de Colombia. La normalización de relaciones de los dos países supone la consolidación de los avances normativos a favor de los refugiados y la adopción de planes para atender la situación humanitaria y el posible retorno de quienes no ven clara esa posibilidad. Un hermano mío que se regresó a Colombia, porque ese era lo que estábamos de pronto planeando, regresarnos otra vez a donde habíamos tenido la finca. Y ahorita en agosto hicieron 2 años, él fue y como a los 2 meses de haber llegado lo mataron. Entonces por ese motivo pues yo ni he regresado ni pienso regresar.
Además del compromiso binacional, la instalación de una oficina permanente de la Consultoría para el Desplazamiento, CODES, e iniciativas como esta investigación de cartografía social, evidencian también la necesidad de incidir sobre estos y otros acuerdos de política migratoria y de derechos humanos. El taller de cartografía social fue importante para nosotros porque detectamos algunas anomalías o falencias que nosotros mismos tenemos dentro de nuestras organizaciones y que nunca hemos hecho un mapeo de diferentes actividades, de las necesidades y falencias que tenemos cada uno de nosotros en otro lugar o otro país. Este es nuestro tercer taller de cartografía social. En Perú vamos a mirar la situación de la población desplazada que viene, digamos, en esta dinámica desde hace más de 20 años con condiciones muy difíciles que aún no han cambiado. Si bien es cierto que ha habido ya la baja de la violencia en el Perú, la problemática de los 650.000 desplazados mínimo sigue vigente sus problemas porque todavía no están siendo resueltos hasta la fecha. Es otro antiguo problema humanitario aún sin resolver. Cientos de miles de campesinos e indígenas peruanos desarraigados padecen los rigores de la violencia terrorista. Una época que recuerdan con horror. Mataban al papá, a la mamá, a los niños lo dejaban en la puerta, lo quemaban la casa y lo dejaban a los huérfanitos sin absolutamente nada. He visto una señora embarazada abierto su barriga y botaba el bebé afuera. Algunos han sido quemados, algunos han sido cortadas sus orejas. Nos enfrentamos entre hermanos, padres, hijos, entre vecinos, evangélicos contra católicos. Los muertos eran así, así como leña, que le pones al sol para secar, igualito te ponían los muertos. Son relatos de dos décadas de una catástrofe humana cuyos principales perpetradores fueron guerrilleros, agentes del Estado y campesinos obligados a armarse. Hay momentos en que nos pusimos entre tres fuegos. Se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú. En la década de los 70, Perú estaba bajo un régimen militar, mientras movimientos políticos revolucionarios tomaban fuerza bajo una influencia tardía del comunismo de Europa y Asia que ya enfrentaban crisis y fracturas. ¡Lenin, el presidente Mao Zedong! Pronto varios de estos movimientos asumieron la lucha armada para conseguir, según decían, la reivindicación de los derechos de los más pobres. Y fue el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, el que más desestabilizó a la sociedad peruana a partir de sus primeros golpes terroristas en 1980, justo con el regreso de la democracia. Escuchábamos unos rumores de que venían personas, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, están naciendo los senderos, dice. Sendero, al mando de su creador, el profesor Abimael Guzmán, también llamado Presidente Gonzalo, se organizó como milicias y luego guerrillas que emprenderían su lucha en el campo, buscando el apoyo de sectores de la población. Lo que Sendero llegaba a decir de que estado de pobreza se iba a terminar porque Presidente Gonzalo, vamos a el nuevo estado, ¿no? Te hablaban tan bonito, tan lindo, que pues te llegaba el corazón y decía, ¡ay! Pero yo decía, ¡ay! Oye, qué lindo, será igualdad, ya no va a haber gente que tenga plata, los pobres van a tener por igualdad. Entonces, comenzó un doloroso reclutamiento encaminado a conformar el brazo armado senderista con el que buscarían avanzar desde el campo a las ciudades en busca de la toma del poder. Al pueblo lo que llegaba, el sendero, lo primero que buscaba son, eran jueces, las autoridades, dirigentes y profesores. La idea de ellos era desestructurar todas las autoridades, organizaciones comunales, dejar sin nadie que les represente, entonces ellos ser los jefes. En ese tiempo quemaron mi casa,
no solo de mí, sino también de las otras autoridades, que eran 6. El sendero me agarra, me tortura, me deja como semi-muerto. A la vez buscaban alumnos de mayor jerarquía para aliarlos a su grupo, obligadamente. No podías ir de la ciudad a la chacra porque en el camino te mataban. Y si no te mataban, eras joven, te reclutaba sendero y te llevaba, te guste o no te guste. Y si no hacía caso, siempre aparecía 10 a 15 muertes. Las personas ilustradas éramos perseguidos por los subversivos. Porque ellos decían su pensamiento: este sabe leer, entonces el que sabe leer nos va a discutir. Y aparte de eso, sendero también tenía que la persona ilustrada podría dar ideas al resto de los campesinos para que se rebelen contra sendero, ya que se estaban cometiendo muchos abusos. Abusos con los que apaciguaron a sus primeros detractores y así extendieron su poderío ante una débil respuesta del gobierno. Solo después de la muerte de 8 periodistas y algunos golpes senderistas contra agentes de policía, el gobierno entendió que este no era un problema menor y ordenó a las fuerzas militares actuar. Hemos dibujado que llegaban los helicópteros con los militares ametrallando a la gente. Y es que el ingreso de las Fuerzas Armadas estuvo acompañado por la suspensión de los derechos civiles de quienes habitaban zonas con presencia senderista. A la sombra de esta medida, agentes del Estado cometieron aberrantes excesos contra la población inocente. Cuando vinieron los soldados, lo tumbaron, lo sacaron la puerta y todos nuestros maíz, productos que tenemos, toditos lo cargaron, se lo quemaron, se lo echaron. Cuando entraba el militar, la policía preguntan, hacen indagaciones, investigaciones. El comunero se calla por miedo, por temor, por pánico, a sufrir represalias. Y eso no entienden las Fuerzas Armadas. El senderista esta noche entraba a un distrito, ¿no? Los sacaba todos de una casa y hacía desfilar por la plaza y hacía cantar, hacía vivar, todos, ¿no?, en la fila del sendero. Y el día siguiente llega el policía, el rastrillaje, todos boca abajo. Lo toman como si ellos fueran parte de sendero. Muchos nos tildaron como los violentistas, como pro-gobiernistas, y los gobiernistas como pro-senderistas. Empieza a decirte, esa es la cabeza, ¿no?, de senderista. Y me calumniaron. Yo estuve detenido como 4 veces, 5 veces. ¿No? Entonces ahí empieza el abuso, empieza la violencia de las dos partes. Las Fuerzas Armadas también se vieron involucradas en saqueos, extorsiones y otros abusos. Hay muchas mujeres que han sufrido la violencia sexual. Muchas mujeres han sido violadas por 20 o 10 o 15 militares. Y ahí, producto de eso, hay jóvenes que hoy en día que ni siquiera tienen apellido, que se llevan por apellido el cabito. Los campesinos que desaprobaban el accionar de sendero organizaron con el visto bueno oficial grupos de autodefensas, también llamados rondas campesinas, provistos de algunas armas entregadas por el ejército. Muchos estaban allí en contra de su voluntad. Igual manera me tomaron y los militares para que yo sea jefe del grupo de los ronderos. Porque ya prácticamente era, pues, venían a matarte, tenías que defenderte ya. En mi grupo llevaba cerca de 400 a 300 personas, también humildes campesinos y jóvenes que no tenían armamento. A veces con machete, con nada más, ¿no?, defenderte con palo, entonces era una lucha desigual. Y los militares nos llevaban adelante o si no alrededor de ellos, ellos sí al medio, bien armados, ¿no? Los que morían primero eran los autodefensas. Y como si no bastara tanta barbarie, aparecerían nuevos combatientes como la Infantería de Marina, mercenarios extranjeros, grupos paramilitares y los escuadrones de policía contra el terrorismo, conocidos como Sinchis. Todos cometieron actos de lesa humanidad. Incendian 3 de las casas en mi comunidad. El MRTA fue la otra gran responsable de la muerte de casi 70.000 peruanos en la década del terror. Un fantasma que también aparecería el movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA,
una guerrilla que emprendió su propia lucha contra el Estado con ataques con coches bomba, atentados contra la infraestructura, secuestros y asesinatos de policías, militares y civiles. Exministro de Defensa, el MRTA comenzó casi como el ejército de Robin Hood, es decir, robándole a los que tenían para darle a los que no tenían nada. Y terminó como un grupo de despiadados, crueles y monstruosos secuestradores, desesperados por el dinero. Y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. Por su parte, los narcotraficantes se aliaron con guerrilleros que custodiaban sus cultivos y rutas de tráfico a cambio de armas y dinero. Con todos estos combatientes en gran parte del territorio peruano, la historia registraría escalofriantes niveles de crueldad y muerte en una confrontación que ya golpeaba a las ciudades. Ahora en las ciudades eran prácticamente los militares de servicio de inteligencia. Entraban a tu casa, te hacían desaparecer y aparecían cantidad de muertos en los bajíos de Huanta, ¿no? En Huamanga, hasta comido por los perros, ¿no? Pese a que el terrorismo golpeaba los centros urbanos, era allí en donde miles de campesinos e indígenas buscarían salvar sus vidas dejando todo atrás. ¿Por qué nos desplazamos, hermanos? Por este miedo. Nosotros no nos hemos desplazado porque hemos querido desplazarnos, sino por salvar nuestra vida. Con ese dolor, con ese sufrimiento, ya estando en las ciudades, tampoco hemos sido bien acogidos, ni tampoco podíamos decir de dónde estamos viniendo o por qué estábamos viniendo. Porque si decíamos veníamos de Ayacucho, Huancavelica, son terroristas, nos tildaban, nos marginaban. Y por el mismo hecho de cómo estábamos vestidos y nuestra forma de hablar, igualito éramos discriminados en las ciudades. Llegando a Lima ha sido bien complicado. Muchos de los compañeros que viven en la periferia, por la misma situación de su economía, no salen a la ciudad misma. O sea, es como si estuviesen viviendo en el rincón más lejos de la ciudad, del pueblo. Los hombres lo único que han podido desarrollar es en la construcción civil y otros en haciendo ladrillos. Trabajan familia entera. Las mujeres lavando ropa, vendiendo de ambulantes, en comedores populares, para ganar una miseria de dinero para poder. Por eso es lo que nunca se sale adelante. Acá estamos todas las familias, de 90 familias. Hace 18 años de acá. Absolutamente vivimos así con chusita nomás. Nos hemos venido prácticamente niños, hemos venido. Atrás han venido mis papás así. Acá nosotros carecimos de trabajo, carecimos de muchas cosas. A veces hay madres solteras. Hay madres viudas. Hay niños también, bastante niños tenemos. Algunos jóvenes tenemos que no estudian también. Apoyo del gobierno no tenemos hasta ahora. Había una necesidad urgente de organizarse. Tal vez no con ese nombre de organizarse, sino estar en grupo. Para ver qué hacemos, cómo recepcionamos a tanta cantidad que venía de desplazados. Yo creo que es una herramienta de lucha, por tanto ya tenemos logrado, por ejemplo, la ley de los desplazados, la 28.2.23, como también la ley del plan integral de reparaciones. Ahora, no basta las leyes, hay muchos puntos que no están tan claros. Criollamente se dice, estas normas se están quedando en el papel, ¿no? No nos ha salido todavía, ahora reparación colectiva va a salir, dice, pero todavía no nos ha dado. Lo que hemos perdido, ni con 10.000, ni 20.000, vamos a poder recuperar lo que nosotros hemos perdido. ¿Somos víctimas o no somos víctimas? Nosotros hemos quedado traumados, y nuestro marido está enfermo. Físicamente, psicológicamente, hemos quedado enfermos. El tema del retorno a estas alturas del tiempo no está siendo una opción. Han pasado un promedio casi de 25 a 30 años. Llegas a tu comunidad, ya eres ajena. Ya no encontramos ese pedazo de terreno o la casa. Está destruida o simplemente ya son acogidas por otras personas que han venido también de otras comunidades. Porque el Estado, en la gran mayoría, ha entregado una documentación a través de COFOPRE, que es una instancia que acredita, certifica la posesión de terrenos, y ya lo han hecho en muchos casos, ¿no? Entonces no hay formas para poder recuperar los bienes, ¿no?
En el 2000, el gobierno dio por terminado el periodo de violencia interna en el Perú tras la desarticulación de los grupos guerrilleros y la captura de algunos de sus miembros. Aún así, la mayoría de los agentes del Estado y los responsables de las violaciones de los derechos humanos en este conflicto no han sido castigados. Hechos posteriores y reportes oficiales indican que la amenaza aún está latente. Al menos 650.000 peruanos aún permanecen en condiciones de desarraigo. Ser desplazado o desplazado va a ir con nosotros o va a terminar con nosotros el día que morimos. Este es nuestro último taller, es el taller trinacional. En este taller trinacional nos acompañan delegaciones de Colombia, de Ecuador y de Perú. En este taller buscamos mostrar un poco las conclusiones de los talleres de cartografía nacional. Y bueno, las organizaciones están interesadas en impulsar una agenda regional que permita visibilizar y posicionar el tema del desplazamiento y del refugio que como una problemática central en los tres países. El último taller de cartografía social comenzó con el convencimiento de que el desarraigo en la región puede ser abordado y discutido de forma común, pues también tiene orígenes comunes. Desconocimiento de la consulta previa, arrasamiento de territorios indígenas, desconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes. Coinciden en que los conflictos armados internos y los poderosos intereses económicos siguen afectando y amenazando a miles y miles de personas en Colombia, Ecuador y Perú. Y otros problemas que ya se están generando con la venta de parte del Estado de las tierras comunales sin la consulta popular a transnacionales. Ya está la minera, la petrolera. Está la represa que se me construye y que va a generar, y en algunos casos ya ha generado procesos de desplazamiento. Por eso, los representantes de las organizaciones de desarraigados de los tres países se comprometieron de manera decidida a unir esfuerzos para exigir a sus gobiernos la protección de sus derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades. ¿Por qué? Porque la gente cree en el proceso que nosotros estamos liderando. Confía en que nosotros, que nos hemos metido en este proceso, estamos haciendo algo para lograrlo. Y nosotros queremos aprovechar este trabajo para poder decir, estas son la situación, las necesidades y las propuestas que tenemos como población desplazada. Los líderes de los desarraigados habían llegado a Quito con el propósito de integrarse y crear una instancia con una agenda común y con tareas y estrategias claras. Esta instancia estaría conformada por tres representantes de cada país. Decidieron que entre los elegidos está Marcelino y estoy yo. Y también se decidió elegir un suplente, y ese suplente es Reinaldo. Venimos representando a Perú. Teófilo Orozco, Rufino Rivera y el compañero Julio. De Colombia, entonces está Óscar Salazar y está Eduardo Arias, y de suplencia, Francia Elena. ¿Cuál es el nombre que ustedes proponen? Yo propondría que mientras llegue, digamos, a lo que nosotros queramos avanzar, tenga un nombre como de coordinación, porque es un espacio más de coordinación. Puede ser algo así como coordinadora andina frente al desarraigo forzado. Esto va a permitir a los tres países decirle a los gobiernos que ellos están obligados a través de los convenios y los pactos internacionales y convenciones a que los refugiados que hayan tienen que brindarse todas las garantías y tener también programas sociales para que ellos vayan buscando poco a poco su estabilización. Y también poner sobre la agenda internacional la violación sistemática de estos países a los derechos fundamentales, a los derechos humanos que les han sido violados. En esto estamos diciendo que hay que restituir los derechos. Una de las funciones nuestras es que estos países cumplan el derecho internacional humanitario. Nunca se habían tocado temas de profundidad, temas que fueran tan sensibles. Necesitábamos tener un ente donde que representa a los tres países para poder hacer llegar así nuestras propuestas a cada uno de ellos. Tenemos
propuestas muy importantes para ir a trabajar con nuestras comunidades. Ver propuestas construidas desde nosotros mismos es muy interesante. Poder desde aquí articular algunas acciones que garanticen la reivindicación de los derechos de las comunidades. Nos den el apoyo necesario para poder nosotros poder regresar a nuestro país. Creo que es un inicio de otra lucha más, ¿no? Para luchar contra esos monstruos que tenemos que nos están despojando de nuestros territorios. Que estamos encontrando cuáles son las causas estructurales que han producido ese desarraigo. También nos queda la unidad, una amistad entre cada uno de los países, entre cada una de las organizaciones participantes. Las organizaciones nos fortalezcamos cada día más para apoyar a las familias vulnerables en todos los aspectos. Que no estamos solos aquí en el Ecuador, que sí hay gente que sí está empeñada en nosotros. Gratificante, constructivo, alegría de haber compartido experiencias con hermanos que tienen la misma problemática que de nosotros. Ahora lo que nos queda es seguir implementando, fortaleciendo estos acuerdos para llegar y lograr los resultados finales que nos hemos trazado.